tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Yo estoy muy feliz y muy contenta y agradecida de todos ustedes y de esta posibilidad de encontrarnos. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de cualesquiera de nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por suscribirse. Este es un canal que sigue creciendo. Ahí vemos esas estadísticas prometedoras, señor director. ¿Cuántas personas suscritas tenemos ahora? Yo no estoy mirando de cerca a ver nuestra productora que nos diga cuántas personas están en esa suscripción que ha ido aumentando. Yo sé que la última vez que le miré hace poquito eran 114 mil personas. Entonces, bueno, aquí lo tengo yo ahora porque lo había 114 mil, efectivamente, casi 115 mil personas que están suscritas a nuestro canal. Nos encuentran como Edith Febles. Yo les agradezco mucho. Buenos días. Buenos días, Carmen Terma, Nancy. Muy buenos días, Ángel Cabrera, desde Nueva York. Buenos días, Elsa Elena Vargas. Muy buenos días. También a Xiomara, Pedro de Olio, que también está en Nueva York, Gertrudis, a toda esa gente, esos dominicanos y dominicanas que están en los Estados Unidos, en diferentes estados, y que ven este programa, lo ven en vivo, muchos de ellos, otros lo ven diferido. Les agradezco, es un honor para mí. Hoy vamos a comenzar con una noticia que ha ocupado todos los titulares, evidentemente, y fueron los cambios introducidos anoche por el presidente de la República. Remenió la mata el presidente Luis Abinader, y eso ha traído varios cambios. Hay que decir que de alguna manera, bueno, primero que se sabía que habrían algunos cambios, y segundo que consideramos que probablemente hayan más. De aquí al 16 de agosto, el presidente se adelanta. Uno creía que iba a ser ese 16 de agosto, donde uno está pendiente todo el día a ver qué va a pasar, pero se adelantó. Lo del ministro de Educación prácticamente se sabía, porque creo que él recibió un aviso antes, algún tipo de notificación, porque algunas personas del Ministerio de Educación de alto perfil, anoche, antes de que se conociera el decreto, decían que el ministro había estado en el día de ayer despidiéndose. O sea, que él tuvo el chance y la oportunidad de despedirse. Hay que recordar que él tiene un vínculo muy cercano con el presidente de la República. Fue, diríamos, un hombre imprescindible del presidente en el proceso electoral, su jefe de campaña. Entonces venía de ser eso. Pero bueno, vamos a mirar todos los cambios, señor director. Miramos ese decreto del presidente. En un único decreto cambia varias posiciones, se remueve otras, otros quedan fuera, otros salen fuera del país. Aquí tenemos, comenzamos con el primero. El primero removido es Rafael Ernesto Arias Ramírez. Si ustedes escriben Rafael Ernesto Arias Ramírez, el tercer hallazgo que ustedes van a encontrar... Bueno, pueden escribir, ustedes van a encontrar, yo le puse Rafael Ernesto Arias Ramírez, su vínculo con Conatra, ustedes van a encontrar que todavía en el perfil profesional, decía Rafael Ernesto Arias Ramírez, gerente general de Conatra, que tuvo un cargo Rafael Ernesto Ramírez, como Arias Ramírez, como responsable vinculado al sector transporte. Entonces estaba en el Instran, el instituto encargado de alguna manera de velar, verificar y todo lo que tiene que ver con el transporte. Y entonces, bueno, pues se decía, ¿a qué posibilidades hay de que guarde una distancia? Este es uno de los problemas, gente que tiene un vínculo con un sector, y entonces pasan a ser los que esa cuenta giratoria, esa silla giratoria, que de ser controlado pasas a ser el que verifica y el que está en una posición de control. De hecho, en algún momento salió básicamente cuando estuvo el tema de los taxistas y demás, que era un problema también con el sindicato. Pero bueno, es removido de su cargo y Rafael Ernesto Arias Ramírez ha sido designado asesor del Poder Ejecutivo en materia de transporte. Y Hugo Veras Goico Ramírez queda designado entonces el director del Instran. Él ha sido una persona que ha hablado mucho públicamente sobre el transporte y demás. Tenía un cargo en el ayuntamiento del distrito, posteriormente salió y trabajaba para el Ejecutivo. Y entonces pasa a ser director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Instran. Roberto Fulcar Encarnación, ese es el cargo, digamos, más relevante, el del ministro de Educación. Maneja la cantidad más importante de recursos del Estado Dominicano, un 4%. Y además es muy notable y tiene que ver mucho con la vida de todo el mundo, porque con los que estudian, con los que salen de estudiar, con las políticas públicas que se adoptan en educación. Y como les decía,
Él, y yo tengo un archivo, que es Veterinario Archivo Fulcar, para ver un poco su historia. Debo decir que en el caso de Fulcar, lo decíamos antes, es alguien imprescindible en la vida política del presidente, fue su jefe de campaña. El Ministerio de Educación es un ministerio muy complicado, muy complejo, y los recursos que manejan todavía un poco más, con la tentación de mucha gente que anda haciendo política, que es un gran caudal para los nombramientos y las designaciones. Entonces, Fulcar encontró un escenario por demás muy difícil. Fulcar entra al Ministerio de Educación después, en plena pandemia, o sea, en plena pandemia, cuando aquí estábamos buscando cuáles eran las vías para que los estudiantes pudieran ganar, pudieran estudiar. Ese es el mayor reto, no de República Dominicana, uno de los mayores retos de la humanidad, un reto global, estudiar en pandemia. En un país que se va la luz, que tiene muchos problemas con la energía eléctrica, que tiene problemas tecnológicos, la tecnología no accede a todo. Entonces, tú piensas y crees que todo el mundo tiene un teléfono, que puede el hijo o la hija tener un teléfono. Hubo muchachos que decían, tengo que conectarme con mi profesor y tenía que tener el teléfono de la mamá, pero después no tengo minuto, no tengo conexión libre. Entonces, ese es un problema realmente, donde las personas que están en un nivel, en una posibilidad económica más alta, siguen recibiendo unas escaleras que le facilitan acceder más fácilmente al conocimiento. Se manejó mucho dinero, muchos recursos para la educación no presencial. Vino las clases y hay muchas preguntas, hay muchos intereses confluyen porque hay muchas empresas, hay empresas que se han quejado de los procedimientos en el Ministerio de Educación, una con más razón, una con menos razón o lo que sea, pero ha tenido ciertamente una etapa que no sale de una, el Ministerio de Educación. Y luego está, incluso, y pienso que quizás pudo tener una estrategia de trabajo más cercano a compras y contrataciones. Bueno, compras y contrataciones le detuvo un proceso que ayer estaba siendo cuestionado y creo que ha sido un beneficio que compras y contrataciones lo tuviese suspendido porque, dice, bueno, eso está bajo investigación. Entonces, son muchas dificultades, además del elemento político. El Ministerio de Educación se ha caracterizado después que se aprobó el 4%. Primero fue Peña Mirabal, ese pasó y fue rápidamente, y muchos ni le recordarán. Así, bueno, ya, no hubo mayor cosa. Pero después vino Amarante Barret, y Amarante Barret entra como ministro y sale como candidato a la presidencia. Y después vino Andrés Navarro, que decían que era más bien de un área técnica, que había trabajado en el ayuntamiento, que era un hombre de ese porte técnico, más que nada. Sin embargo, entra como ministro y sale como candidato. Y más de uno pensó que quizás Fulcar entraba como ministro y saldría como candidato. No fue así. Salió antes. Pero mucha gente pensaba que esa era una posibilidad. Y evidentemente, el que ha estado en un lugar donde llega el ministro de Educación se da cuenta. Eso es un enjambre de gente alrededor del ministro. Eso es ese enjambre que va detrás de la reina, detrás del rey, detrás de quien lidera, hoy cambia de palo. Va a buscar otra gente. Eso es así, mucha gente y mucho ruido que se produjo. Entonces, el ministro de Educación es un maestro y tuvo todo lo que confluyó con pandemia, con procesos que venían para redactarse, con un partido que está entrando, y mucha gente queriendo entrar, pues se va en medio de esos cuestionamientos, algunos que uno no entiende, porque yo, por ejemplo, lo de los libros de textos que dicen autor, Primitivo Santo, que es un señor que es chofer de una empresa, y cuando se comunican las empresas, están interconectadas, hay que ponerse una, inocularse una un gen ahí para decir, no me importan estas empresas, hay muchos intereses. Entonces, eso ha salido en el día de ayer, el Ministerio de Educación daba ayer su último comunicado para defenderse, entonces una actitud donde tenía que estar muy a la defensiva. Sería bueno ahora evaluar todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado. El compromiso por la educación no es un compromiso de una persona, es de un gobierno, eso está claro.
ha nombrado una persona técnica, he tenido algunas referencias, no es el más conocido, pero ahora lo vamos a ver. Mientras tanto, Fulcar, que se va, he recuperado un archivo de la Presidencia de la República para cuando nos decía él de dónde venía, cuáles eran sus ocupaciones, cuál era su meta y cómo quería ser recordado en el ministerio que le tocó dirigir. Esto es una grabación de hace aproximadamente un año. Entonces, lo sacamos de nuestros archivos, señor director. Veamos a Fulcar. En San Juan hay un municipio que se llama El Cercado. Ese es mi municipio. Y ahí hay una comunidad que se llama La Rancha. Ahí nací y ahí me crié yo. Y ahí está mi origen y buena parte de mi historia. El río, tirarse al charco desde un árbol, comer orgánico del conuco del lado de la casa y seguir las tradiciones de los campos, que son las raíces más auténticas de las naciones. Disfruto más compartir con grupos pequeños de amigos en encuentros informales y estar con mi familia. Puedo comer berenjena siempre y habichuela verde siempre. Y chenchen es una comida icónica de mi región de San Juan y que yo disfruto mucho. Me siento satisfecho cuando puedo ver que en educación el equipo que me acompaña en tan poco tiempo ha hecho transformaciones que parecían imposibles. Yo quiero que me recuerden como una persona coherente, que ha tratado de hacer sintonía entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Tengo un compromiso muy serio con la educación porque vengo de un origen muy humilde y sé que los que vienen de mi origen solo tienen oportunidad de avanzar y de superarse si la vida les da un cupo, una oportunidad educacional de calidad. La educación nunca más será como antes y la educación no va a ser como es hoy en el contexto del COVID. Va a ser mucho mejor, va a tomar lo mejor de esa experiencia pasada y lo positivo de lo que estamos construyendo hoy para un nuevo modelo educativo y que se denomina educación para vivir mejor. Bueno, ahí está el señor Fulcar, que queda afuera. Mucha gente, hay de todo en las redes sociales, hay memes, hay de todo. En las últimas horas creo que varios casos que coincidieron en el tiempo y que se publicaron y quizás la misma gestión informativa y administrativa, porque es importante decirlo, incluso hay cambios administrativos en el Ministerio de Educación. Generaron esa idea como de que en el Ministerio de Educación pasaba algo y faltaba algo, en muchos aspectos que tiene que ver con la atención a las escuelas. Creo que la persona que venga, y en este caso el nuevo titular, debe estar abierto a escuchar. Y ese enjambre de gente, separarlo para poder escuchar, no escucha cuando está rodeado, no escucha nada. Entonces no dejan escuchar y verificar lo que está pasando en las provincias, en las comunidades, y sobre todo con los procesos. Yo no puedo entender. No, es que no me cabe, como que uno, si usted se pone a pensarlo, 20 y 20, usted se sienta, déjeme ver, que un libro de texto, que sea una idea, supongo usted que no lo han comprado, que otro lo adquirió, tenga como autor alguien que dice, yo no sé de eso, yo no tengo vínculo con esa empresa, yo soy chofer. En un país donde hay tanta gente que se ha capacitado en todos los renglones, aquí tenemos del área de la educación tantísima gente. ¿Cómo fue que eso terminó ahí? Algo pasa ahí. Yo no sé qué es lo que pasa con ese expediente o con ese acto, todavía no es un expediente, que tiene que ver con los textos escolares, pero es evidente que le metieron gato por liebre, dicen en el dicho popular, pero es como que te dan perro por chivo. Aquí la gente se cuida más de eso, porque aquí no hay liebre, nadie está pensando en liebre, entonces, ni en gato. Para nada, entonces la gente sí se cuida de que el chivo, verlo ahí puesto para que sea carne de chivo, efectivamente le estaban dando una carne que no era chivo, eso está claro. Entonces algo pasa y algo se estaba cociendo y no es bueno, lo que huele. Eso, yo estoy mirando incluso hoy la reacción de las empresas que presentaron los libros, pues ya la otra empresa salió, que presentaron los libros y dice no, porque detrás hay gente, un equipo, pero ¿por qué delante tiene que estar? O sea, no lo entiendo, nadie lo entiende. Parece una comedia. Si no fuera porque es algo tan serio como la educación de los niños, tú dirías, pero esto es como una comedia. Eso no debió pasar
de la recepción, no tener visos de seriedad en ninguna etapa de la recepción del Ministerio de Educación. Entonces es un gran desafío y creo que también lo tienen en el área administrativa. Pero antes de ir al área administrativa, veamos al nuevo ministro de Educación. Mucha gente se pregunta quién es, no necesariamente lo conocen, esa es una de las pocas fotografías, no es un hombre tan fotografiado, pasará ahora a ser muy fotografiado, eso es lo que traen los cargos también. Sí, para que la gente entienda y quede claro, Ángel Enrique Hernández Castillo. El señor Ángel Enrique Hernández Castillo está considerado como un técnico, no es un activista político, no está metido en política ni nada de eso. Él nació en Jarabacoa en el año 1953, estudió en Elías Piña. De Elías Piña se trasladó a Santiago y ahí hizo su licenciatura en Ciencias de la Educación. O sea, viene de estudiar la primaria y la secundaria en la provincia más pobre de República Dominicana. Luego realizó estudios de posgrado en planeamiento de educación en INTET. Después se fue a Francia, hizo su doctorado en Ciencias de la Educación en 1983. Ha escrito cantidad de libros, tengo aquí una serie de libros escritas sobre él. Fue fundador de la UAPA, de donde fue uno de sus principales responsables. Tiene un blog, yo estaba tratando de ver si ese blog funcionaba, a mí no me funcionó anoche, voy a probar en otra computadora hoy para leer algunos de sus escritos, ¿no? Es importante de una vez saber cómo piensa, dónde va. Y ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de INTET, y de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Él era fundador, fue cofundador de la UAPA, la Universidad Abierta para Adultos. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación Superior y también ha estado en varios cargos, incluyendo algunos internacionales, vinculados a su tarea. Tiene mucho vínculo con Santiago. Santiago lo declaró hijo adoptivo en la alcaldía y también es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Digamos que un académico que por la proyección que tiene de la educación, bastante solvente. Los reportes, hemos estado consultando con personas que le conocen, lo refieren como un técnico serio. Un técnico serio y dicen que de mucha integridad y demás, vamos a ver qué pasa. Yo no pongo en duda las capacidades técnicas de lo que han estado, quizás el elemento político es muy complejo, hay que ver porque entonces luego vienen las presiones de los partidarios, no es alguien que está vinculado ni está en campaña de partido, entonces algunos dicen, bueno, vamos a ver cómo será ese ejercicio. Pero recibe un ministerio con muchísimos desafíos. Recuperar un poco la confianza y la credibilidad pública será uno de ellos, un sistema educativo con grandes retos que sale de una pandemia, unos manejos administrativos, para lo cual han designado a un nuevo titular en el área de gestión administrativa. El siguiente en la lista, señor director, es el que va a ocupar. Ahí tengo un micrófono porque, bueno, él y yo coincidíamos, yo salía de un programa y él entraba al otro, porque fue mucho tiempo compañero del programa que tenía Milagros Ortiz Voz en la radio. Julio Cordero, muchos de ustedes le conocerán, estaba en la radio en la noche junto a Doña Milagros y también tuvo funciones ejecutivas en el Ministerio de Educación cuando Milagros fue ministra de Educación. Actualmente Julio Cordero Espaillat se desempeñaba como embajador dominicano en Colombia y estaba muy contento, muy feliz y muy animado por lo que habíamos visto en esas labores. De hecho, él así lo destacaba. Él ha sido nombrado viceministro de gestión administrativa, que es el área probablemente de mayor tensión en el ministerio. Tenemos el tuit de él. Él hoy publicaba un tuit de cómo va a extrañar a Colombia y del reto que recibe. Hace unas horas vi esa comunicación en línea de él diciendo que bueno, que acepta esto y se le ve como ya extrañando a Colombia, básicamente. Ahí dice, agradezco la confianza que me tiene el presidente Luis Abinader y los mensajes de felicitación por mi designación como viceministro de Educación del área administrativa, que es bastante ahora en este momento en el ministerio. Es un gran reto que me obliga a salirme de una posición relevante como embajador en Colombia, pero que acepto, amo Colombia y la voy a extrañar. Casi que lo dice como con, ¿cómo se dice? Con añoranza. Ya con añoranza dice, ay, yo estaba de embajador en Colombia, ahora bien por allá, por esos líos. Pues le toca a Julio Cordero venir para esos líos, efectivamente. Luego tenemos
Un nuevo director para Impostón. Impostón no es una institución que uno esté mirando mucho en estos tiempos, pero han designado un nuevo titular de Impostón. Vamos con la siguiente. El nuevo titular de Impostón es Eris Alberto Guzmán Núñez. Después tenemos a César Julio Cedeño Ávila, que sale de Bienes Nacionales. César Cedeño. César Cedeño fue responsable de la campaña, era jefe de campaña de Hipólito Mejía, vinculado mucho al sector de Hipólito Mejía dentro del PRM, antes PRD. Entonces César Cedeño se va para como cónsul general de la República Dominicana en San Juan, Puerto Rico. Y entra a Bienes Nacionales Rafael Abraham Burgos Gómez. Ahí está, es el nuevo director, Rafael Abraham Burgos Gómez, que además es director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar hasta que se finiquiten eso, que eso hay que finiquitarlo. Ay, entidad que tanto daño hizo a muchos campesinos en este país. Bueno, que finiquiten eso rápido. Entonces vamos con Reinaldo Enrique García Sánchez, que en realidad todos le conocemos como Enrique García. Enrique García es abogado, viene de desempeñar funciones en los partidos del PRD cuando fue gobierno, que fue comisionado de justicia, y ahora le tocó el rol de director de migración. Ahí estaba, yo creo que entró con más luz que la que sale. Sí, hay cargos que hacen eso, te apagan algunas lucecitas. Y se va Enrique García como cónsul general de la República Dominicana en Boston. A los Estados Unidos lo mandaron. Y entonces llega Venancio Alcántara Valdés a migración. Señor Venancio, hay una canción, me recordó de una vez. Venancio, ¿qué te parece? ¿Usted la ha escuchado, Venancio? ¿Qué te parece? Esta gente de aquí son muy jóvenes. Entonces lo escuché. Yo escuchaba música vieja, no es por la edad, sino por la radio. Venancio, ¿qué te parece? Búscalo. Sí, es buenísimo. Yo creo que se baila esa canción. Entonces, Venancio Alcántara Valdés, director general de la Dirección General de Migración, es alguien que ha estado muy vinculado al partido de gobierno y antes al PRM. De hecho, hace pocos días a don Venancio lo vimos presentándolo como candidato a presidir el PRM en el Distrito Nacional. O sea, es un hombre de partido y ahí destacaban sus esfuerzos y lo que ha hecho Venancio en el partido. Encontré algunas referencias de él, el señor Venancio Alcántara Valdés. Digamos que tiene ya casi 35, 40 años, porque en ese momento tenía 30 y lo que estoy leyendo fue hace 8. En la administración pública, fue diputado al Congreso Nacional por el Distrito, eso fue en el 98-2002, regidor en el 90-94, subdirector de PIDOCA, que era la Pinturas Dominicanas. Desde el 78, allá del 78, es un hombre que tiene la historia del PRD, de los viejos Robles, empleado del Ayuntamiento del Distrito Nacional del 72 al 76, o sea, ya, entonces, sí, señor, ese hombre tiene mucho tiempo en la administración pública, fue responsable de el archivo de la Cámara de Diputados, o sea, él ha trabajado mucho en distintas instituciones, actualmente también seguía desempeñando. Este es el señor Venancio, y Venancio llega a ocupar un cargo en la Dirección General de Migración como su director. Él es el director de migración. No hay mucho de Venancio, no hay muchas fotografías tampoco. Esa fue una de las pocas que encontré, pero sí está clara su vinculación al partido de gobierno, los años trabajados, muchos años trabajados. Seguimos con el siguiente, señor director. Tenemos más, o se acaban. Ah, no, se acabaron ahí. Oh, los otros vienen el 16 de agosto o cerca. Vamos a ver cómo les va. Mucha gente nerviosa. ¿Será que se va más gente? Hay gente que le pregunta a uno como si uno supiera del gobierno. Sí, del gobierno que tiene un... ¿Tú has oído algo? Algo. Bueno, uno escucha, pero es que eso es difícil, señores. Pero se escuchaban. Alguna de esta gente ya se escuchaba o se veía venir que quizás hubiese un cambio. Es como el gobierno trata de buscar nueva savia. Ustedes ven como lo que siempre mata en su casa, le cambian el sustrato. Dice, vamos a darle un cambio, vamos a cambiar el estrato, esa tierra se está poniendo dura, vamos a ponerle otro chin, la saca, ¡pum!, de raíz vuelve y siembra. Eso es lo que está haciendo el presidente, tratando de que se vea un poquito más verde, un poquito más de luz para su gobierno, que está teniendo quizás los primeros signos de el preocuparse y tener tensiones durante lo que ha sido su gestión de estos 2 años. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos más en este programa. He comenzado el día con el decreto de anoche, sobre todo porque estuvimos verificando acá cada uno de esos rostros.
rostros, cada uno de esos nombres. Pendientes que la labor de uno sigue siempre, pendiente de lo que pasa en la gestión pública, que a fin de cuentas, eso lo que significa es cómo le va a los ciudadanos y cómo le va a nuestro país. Hacemos el cambio.